esto de rayar, cortar, mejor que gimnasio, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi uña! Bien, ahí. El hombre eficiente. Con los champiñones. Buena, 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 entonces. ¡Loquito! ¡Ah! ¡Nelly Racinelli! Te he extrañado, loquito. Estoy feliz que estés acá. Estoy más doradita. Más... ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Dale un doradito. No le pones sal ni nada. No, no, no. El tocino tiene su salsita. Perfecto. En esa grasita. Ah. Incluso cuando termines de hacer eso en esa misma grasita puedes saltear champiñones. Ah, perfecto. ¿Y la para que te quede. Estoy tan emocionado como cuando te encontraste cuando era chivola con Ricky Trevetazo. Sí, esa misma emoción. ¿No? Igualito, este igualito. Me muero. Pero qué video prohibido ese, ¿ah? Así todos tenemos un pasado. No quiero saber el tuyo, creo que me imagino que peores cosas hay. No, pero, no, pero no, te no, imaginas no. Bien. Mejor veamos tu queso. A ver. Sí. A ver, está bien la ralladura, está bien este corte, perfecto. Ajá. Bien, Matías, un crack, ¿eh? Ah, vamos, ahí, ¿ah? ¿Eh? Ahora, la pluma... ¿Más de la? No, me mato. No, la pluma, le sacas el corazón, perdón que no te dije. No, por favor, estamos para aprender. Le sacas el corazón, ahora sí, y acá así. Ah. ¿Ves? Luigi, ¿cómo van? Ahorita viene Selma. ¿Dónde está Selma? Sí, a traer la. ¿Pero tú cómo vas? Ahí avanzando con Demi Sunplash. La masa ya está descansando. Ya está descansando, ya. Perfecto, a los 10 minutos ya le das tiempo. Esto ya debería estar dorando. Sí, pero quiero tener todo listo, pues. Te aconsejo que en la grasita que esto dore puedas saltear la cebolla o los champiñones y ganes ese saborcito de tocino también. Con que me vaya ileso, con todos mis deditos. Amiga, ya estamos las tres juntas. Yo soy Mayra Goñi. Yo soy Mayra Goñi. Estamos las tres juntas, la quinceañera. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo les va, chicos? Bien, haciendo la masa. ¿Ya están por estirar la masa? Sí. Sí, ella está ahí. Perfecto. ¿Se ve bien? Uh-huh. Cuando la estires acá y la vayas a poner en la tartaletera, no te olvides de ayudarte con el rodillo. ¿Cómo? Para poner la masa sobre el rodillo y levantarla con eso acordando? Y ponerla sobre. ¿Qué? ¿Te acuerdas del pay de manzana de Eva? Sí. Así, ¿no es cierto? Claro. ¿Es la misma técnica? La misma técnica, tal cual. Y lo pones por los costaditos, cortas ese borde ya. Y huequitos con el tenedor, tal cual. Claro. ¿Tú sabes que el pay se lo hice a Eva? No. Sí, bueno. Ese es su postre favorito. Y justo tocaba hacer el postre favorito de Eva y yo hice el pay y me salió... ¡Ay, caballero! ¡Buenas! ¿De casualidad unos champiñones por ahí que le sobren? No, lo siento porque están contaditos, disculpe. Que Dios lo bendiga. Ah, igualmente. No se olviden de aprovechar, esto huele riquísimo, de aprovechar la grasa del tocino para dorar la cebollita o los champiñones, echarle su cuando sal, le sacas pimienta. El tocino, ¿no? O sea, lo cuando que saques el tocino, en esa grasita, dorar cebollita o champiñones. ¿Este grosor de la pluma o más? Ese grosor está perfecto. Ese grosor está perfecto. Igual se va a mojar con la royal que le van a poner. Rayando el sol, oh, a tu casa yo fui, oh, ¿Qué tal con Javi? ¿Te está dando con palo? Sí, pero es lo máximo. Es lo máximo, pero sí, es bien estricto. Sí, es bien estricto, pero en verdad es bueno. Siempre me dice que me van a botar rápido. No, por favor. Tú dile, soy una quinceañera también. Mauricio, ¿cómo va? Mira. Uy, qué rico se ve eso. Y huele delicioso. Gracias. Pruébalo para ver si no le falta pimienta, sal o algo así. ¿Dónde está Emilran? Ahí está Emilran. ¿La masa? En la mesa. Ya está en la refri. En la refri, está descansando. Sí, está. Perfecto. ¿Qué me iba a imaginar hacer esto? ¡Qué maravilla! Cometido, y hacerlo contigo. Hemos cometido un pequeño error, ¿eh? ¿Por qué? Pero no. No importa. Todo bien, no, todo bien. Todo bien. Lo que pasa es que esta cocción era desde frío. Ah, ya. ¿Me entiendes? Sí. No quiero entender. Lo hemos metido en una sartén caliente. Siempre que es masa, siempre como que no haces el recorrido completo, sino que de medio para arriba, medio para arriba, medio para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Habíamos puesto un ajito para que esta sea para distinguir nuestra masa. Queridos comensales, invitados, déjenme decirles que está oliendo delicioso. Hasta acá huelen, ¿sí o no? Bueno, he traído al jurado Macías, fuerte aplauso para el jurado Macías, para que les explique una sonrisa, piden, jurado Macías, una sonrisita, Albertina, por Albertina. Con lo que ustedes han comido, ¿les parece que hace falta una sonrisa? Para burlar, sí, hemos comido.
han comido horrible, no sean. Bueno, vamos con la quiche. Ok, para la quiche lo primero es la masa quebrada. La masa quebrada debe quebrarse en la boca. Esa es la textura que buscamos. No buscamos que sea elástica como una pasta, sino buscamos que se desarme en nuestra boca, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Segundo, la textura del relleno. El relleno es esponjoso, es una preparación de huevos y queso. Entonces tiene que tener una mordida como cremosa, ¿ok? No debería estar seca ni apelmazada, sino más o menos aireada, ¿ok? Y lo tercero, que tenga un bonito dorado por encima. Eso es muy importante porque todo entra por los ojos. Último, pero no menos importante, esta quiche es de champiñones y tocino. Entonces, ellos deben tratar de extraer el máximo sabor de esos champiñones para que lo sientan en el bocado final. Si no se siente, no han cumplido el encargo. Buena suerte. Ya le estoy perdiendo fe esta noche, ¿eh? La verdad es que no está tan bien como pensé. Muchas gracias, jurado Macías. Gracias. Fuerte aplauso. Bueno, a mí no me interesa si el famoso cocina lo refuerza. La cosa es que cocinen bien y ese sea algo comible. Quedó sufriendo con la masa. Sí, esta masa no sé por qué se está pegando, pero tranquilo, yo lo soluciono. Mientras tengamos la temperatura correcta, ya, todo va a estar bien. ¿Vas bien? Pero... vas a volver a empezar mejor. Sí. Ya, acomódame la... Ya, dime. El plato. ¿El plato? El plato, ponlo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya está, perfecto. Energía positiva. Algo. Masajes. Ánimos, algo, algo, algo. Está muy difícil. Tú puedes, amiga, tú puedes. Vamos, esa masa tiene que salir así, pero perfecta. La verdad, yo me siento bajo presión porque Ale llegó al tercer puesto. ¿Cómo Ale, que al tercer puesto? Ale, perdón. Final. Me final. Siento bajo presión porque Ale llegó a la final, Mayra llegó a la final y este pechito sentenciada la vez pasada. Escúchame, esto necesito que lo reposemos sobre esto como sea, ¿ya, Fla? Reza, reza. Reza, reza, reza. Mi ayuda es telepatía. Por favor, que pase, que pase, que pase. ¡Ya! ¿Pasó? ¡Pasó! Quedó el mío. Sí, sí, no me parece. ¿Crees? Tienes que volver, sí, voy a tener que volver a hacer. No tiene que darle vuelta. A ver, vamos. Tú mismo eres. Vamos ahora con el papel manteca, vamos con los puntitos. Qué lindo. Bienvenidos puntitos al segundo capítulo de Cocinando con el tío Mauro. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado, mi rangueta. ¡Feliz de estar acá! ¡Feliz de estar acá! Profesor, muchas gracias. Ponga por la invitación. Música del segundo programa. Ya se me quiebra, se lo al vaso. Tranquilo, hijo, tú lo puedes. Ya está. Un poquito. No puedo con la masa, Selma. Tranquilo, tranquilo. No puedo, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien. Por favor, dale a la masa, dale a la masa. Olé, yo cambié a mi pareja para que se hagan todos más amigos. Echale el alfajor. Pero habrá que cortar esto porque se va a quemar el papel. Yo no sé, tú has ido al colegio. ¿Y? Yo, nosotros los dos hemos ido al colegio. Es que yo pensé que... ¿Qué pasa cuando metes un plástico en el horno? Se derrite. Se derrite. ¿Y tú querías que eso pase con nuestra masa? No, me había olvidado que estaba prendida el horno. Estaba prendido, pero ya me acordé por eso que... Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que me hiciste dudar. Ahí está. Ahí está. ¿Ves, uniforme? Ya. ¿Qué pasa, Mayra? No, nada. ¿Ya me diste ¿qué pasa, Pe? Yo soy Mayra. Oye, ¿qué pasa, Pe, amiga? Amigo, ya no quiero más tanto. Ese es muy Mayra. Bien, Mónica, bien. Vamos, ¿ah? Vamos. Vamos que vamos. Oye, nosotros no hablamos ni Michi, ¿te has dado cuenta? Estamos muy concentrados. Estamos muy concentrados. Estamos muy concentrados, oye. La verdad que sí. A 180, 15 minutos. Cuidado, cuidado que te quemas. Cuidado que te quemas. No, dale. Estoy bien. Esa. Me da un segundo. Me da. Me da la vida para ganar con este platito. Yo creo que hay que levantarlo con harina. No, esta harina ya le metí abajo ya. ¿No se le echa un poquito de harina para que suelte y lo puedas dominar? No, abajo ya le eché. Ya, ok. ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Estás feliz de haber cambiado de pareja? ¿Te gusta cambiar de pareja? Estoy feliz de estar contigo. Ya, escúchame, esto se va a hacer solo. Ahora necesito que me ayudes a parchar. Aplasta. Parchar. Y donde haya hueco, parchamos. No puedo creer. Ay, Dios mío. Pero qué increíble.
qué chévere estar acá juntos. De verdad que sí. Juntos. Un día y entre dos. Mientras Matías Brivio descubre que tiene una mano de harina en la espalda, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores. 20 minutos. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Gracias, Peláez. Acá sí está, Matías. ¿Quién habrá sido el payaso? ¿Quién habrá sido el payaso? Sí se puede, vamos. Gracias. ¿Quién habrá sido el payaso que me puso la mano de harina en la espalda? Así es, pues mientras que ellos hacen payasadas, me ponen una mano de harina en la espalda, nosotros estamos concentrados, estamos trabajando. Amigo, tengo un problema. Ojalá. No, problema no es, pero tengo una duda. No me asustes, ¿qué pasó? ¿No será que nosotros no hacemos chongo por la edad? ¿Por qué? Como que ya estamos ya. Oye, no, sí, también puede ser. Sí, ¿no? Creo que somos de los mayorcitos por acá, ¿no? Llegaste. A ver. Pero llegaste tú. ¿Estás bien? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu concierto? Empecemos, cuéntame. Empecemos. ¿Cómo te fue en tu concierto? Mira. ¿Estás bien? Trufa. Trufa encebollada. Oh. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Albilla y... ¿Qué sientes? ¿Y tofi? ¡Oh! ¡20 minutos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! Yo siento... Oh, mira, la, sí, la postura. Azul. Para que, azul, no, para siendo... que no se caliente el vino, ¿no? Yo la hago, okay. Ya. Es. Al fin voy a hacer algo. Cuatro huevos batidos al toque. Agarras cuatro huevos. Sí, lo bato. Así tal cual es este y lo bates con esto. Sí. Y de ahí, nos sirve una crema, crema de leche que pedimos acá. En tare, ¿no? Tare. Sí, tare. ¿Dónde está tu crema de leche? Acá. Bueno, ya estamos casi listos. Estamos así súper bien. Y Selva creía que porque nos había juntado, nosotros no podíamos hacer que nuestra locura... Nos quería perjudicar. Exactamente, pero no sabe ahorita lo que voy a hacer. Esto ya está quedando bonito. Falta tiempo, Selma, falta tiempo. ¿No crees? No, no. Pero, ¿y si no se, qué, y si no se cocina? ¿Llegaremos? No sé. ¡Selma! ¡Ay, mamá! Me está robando cámara, me está robando cámara. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sale? No, nunca te va a salir una buena como la mía. ¿Qué pasó? Yo sé que... ¡Ojo, lo estoy cambiando! ¡Vamos, esto por acá! ¡No me da! Pero un beso para tu mamá. ¿Está saliendo bien? ¡Ay, qué pasa! En los años 1600, pam, pam, pam. Una cosa pero espectacular. ¿Cómo van? Van bien. ¿Dirías que estamos atrasados o estamos bien? Estamos bien, estamos parecidos, pero me preocupa que ellos han dorado más. Así que hay que subirle el fuego. ¿Más ha dorado esto? Tiene un poquito de aceite. ¿A quién? Y ahora las pelamos. Pero que no nos han pedido pan. Es maestro, iluminado. Ya, sí. Cuidado que le vayas a meter algo lo más porque... Pues has venido a sabotearnos, ¿no? Yo te conozco, ¿no? Te conozco. Ay, has venido a sabotearnos, ¿sabes? Que no te conozco. Oye, Mira, te conozco muy bien. Quieto, Firo Lais, quieto, Firo Lais. ¿Qué es esto, producción? Mira, eso es para hidratar tu pelo. Yo lo vi seco en la mañana. ¿Sí? Yo dije, vamos a hidratar un poquito esto. Ay, Dios mío. Definitivamente hay que pensar en un valor agregado, porque ya he visto que han agarrado palta, hasta palta. ¿Se pone arriba del quiche? No, 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 no. La palta me imagino para un costado, pero igual yo creo que más le quedaría una lechuguita con un tomatito. Un aderezo, un tomatito con aceite de oliva. Vamos a buscar. ¿Ya? Tomate hay, a ver si te hace el tomate. Sí, esto ya, lo pongo encima o abajo. ¿A cuánto tiempo? 15 minutos. 15 minutos, sí. Lo pongo abajo. Ahí mejor. Arriba, arriba, arriba. Ya saca, loco. Ese frijol parece popcorn. Ah. Ya. Ya, nuestra mezcla ya tiene que estar. Se ve buenazo eso. ¡Ah! No, 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 tranquilo, porque te acuerdas que la base era así suave. Mételo otra vez, mételo otra vez así. Mételo otra vez. Estamos. Espérate. Claro, que sea ordenado. Ya. Con tranquilidad, porque esa es nuestra base. Esa es nuestra base, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Pasito acá. Aguas, ahí viene ya como aguas. Bueno, aguantar un poquito el calor. No nos quemamos, ven, nos ya, calentamos. Y ahora vamos a parchar y vamos a hacer lo mejor posible que podamos. Trata de parcharlo bonito, con cariño. No, ya no quema tanto, mira. Con la mano ahí bonito y vas a tener que volverlo a meter. A fuego lento tu mirada. A fuego lento. ¡Que vive el queso! Ya.
Se ve muy bien, ¿ah? Ya, ¿no lo sientes un poco grasoso? No. Está bien. Ya... Téngalo, pues, ponlo en un colador, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Esto está lindo, esto está bien. ¿La masa cómo va? Lo apago, entonces. La masa le faltan, en teoría, 3 minutos, pero ya creo que no hay Flavia, tiempo. Mientras saco, estamos, ¿no?, en esto, ¿por qué no lo vas drenando, lo que estoy diciendo? Ya, presta atención, concéntrate, sí, acá. No, sí, que no te hagan las cosas. Aprende, sí, a hacer las cosas. Toma, Fla. No, sí, va a ir, le va a ir bien. Ya, escúchame, ya lo saco porque ya no hay tiempo. Sí hay tiempo, sí, sí hay tiempo, sí hay tiempo, sí hay tiempo. Un poquito más. Oye, ya como está pero empeñado conmigo, siento que, no sé, es que le estreso. No, 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 es que probablemente sí. Pero no te preocupes, es así el comienzo. Cuando demuestras que tienes ganas de hacer las cosas sin compromiso, de ahí te va agarrando cariño. Ya, como quiere, me apoyo. Pero tienes que demostrarlo, pues. Ya como es un poco estricto, pero... Sí, ya lo vi, ya. No, no, pero tú para tranquila. Para gruñendo todo el día. Ya, pero tú tranquila. Se vuelve bueno. Si es que tú le muestras que quieres hacer las cosas se bien. Se vuelve bueno. Quitamos que no tenga tanta grasa. Perfecto. Se está quedando un poco de grasa ahí. Y ahora le podemos poner una buena cantidad de queso. Qué hermoso. Y ya lo tenemos mezcladito. Y listo para rellenar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa? Me parece listo ahí. Ya. Y ahora, cuando lo pongamos, le ponemos un poquito más de queso encima que nos va a ayudar a tener un dorado más bonito. Ya. Genial. Que son cositas. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Sí, sí, sí. Dime. Que acá la gente, acá, sí, les gusta la abundancia. Claro. Métele. Harto. Cuando saques la tarta, ten cuidado. Yo te sugeriría que trabajes con un secador, ¿ya?, y jálala usando los ojos. Cógela de los bordes. No, lados. No la pellizques porque si no vas a quebrar los bordes, las paredes, ¿no? Sácala así mejor, claro. Somos un buen team. Todo por sea por no cocinar. El huevo. Huevo. El otro huevo. El huevo. Un huevo más. Un huevo aquí. Otro huevo más. Un huevo acá. Y batimos. Ya tenemos la base del kitsch. Tarara. Nosotros, que tenemos gran experiencia en la cocina y también venimos de grandes estudios en el Bolshoi. El baile. En el Bolshoi, el baile del kitsch. Vamos ahí. Guane. 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 Guane y bate ya. Bate que bate. ¿En qué momento te cortaste? ¿En qué momento te quemaste? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo van, amigos? Ya está en el horno. ¿Qué está haciendo el loco, ah? Además, es zucchini, Santiago. Un zucchini, zucchini. Dice que si la quieres ir italiano, va a ser italiano. Si quieres italiano, tiene que ser italiano de verdad. De la nona. ¡Ay, ya está! Ya está. Ya está. Son los más avanzados. ¿Sí? ¿En serio? No hay nadie que esté como ustedes, ¿sabes? ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla, eh! ¡Vamos! Ya como Bocchio sabe, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, puta, somos los más avanzados. ¡Vamos, vamos! Dios mío. ¿Has escuchado ese dicho que dice? ¿Qué hiciste, los Usadora? Los últimos hiciste? Serán los primeros. ¿Qué hiciste, Usadora? ¿Qué hiciste, Usadora? Se me va a caer los frijoles. Eres especial porque a ti te canto. Baila como Juana la cubana. Ya, queso. Pícate un poquito de zanahoria. Pela la zanahoria. Pela la zanahoria. Ya, pero faltó acá un poquito. Faltó un poquito. Está hermoso. Está a Instagram. Ya, ¿cómo lo ves? No lo abras, ¿eh? Pero ¿cómo lo ves? No lo abras. No, hace un ratito, como no puedo ver nada, pero como si no abro, ¿cómo voy a ver? Ah, pero no se ve nada. Que no, que no. ¿Cómo? No se ve nada. Que no. Más al centro, quizás. Bien. Y unirse a la curva. Los últimos serán los primeros. Sí, por favor, señor. Por favor, que salga crujiente, que se cocine. Confía, por favor. ¿Y ahora qué hago? Esperar. Nadie se confía. Ya podemos. Ya tienes que hacerlo. Agárralo bien, ¿ah? Sí. No te preocupes. No te preocupes. Cuidado. Del costado, de los costados. Y encima, en la reja, ¿no? En la reja. Sí. Ya. Hasta el fondo. Listo, hasta el fondo. Sí. Ya está. Ahora hay que enfocarnos en dos cosas. Limpiamos la estación y preparamos algo. Creo que podemos hacer rosas con palta. Te enseño cómo hacerlo.
¿Cosas con palta? La vamos a destruir acá. Todo bien, todo bien, todo bien. Vamos, amiga, vamos. Vamos, vamos. ¿Para qué eran ladillas? No entiendo nada. Para comer, pues. Ah, yo ya pedí, pensé que la partía. ¿Quieres comer una ladilla? Picaron el palito maestro, sí, sí. Otra vez sale Fuller copiándote. ¿Qué está pasando? ¡Pero qué bonito! Yo sé. ¡Qué hermoso! Es que acá hay dos reinas del Instagram. ¿Pero han visto? ¡Mauricio! ¡Mira la palta! ¡Mira esa palta! ¡Mira esa palta! Da ganas de llorar, ¿no? De lo bonita que es. ¿Está lindo? ¡Ah, su madre, qué atorrante! Pareciera que como si lo hubiera eliminado. ¿Eliminaste? Sí. ¡Mauricio! ¿Qué? Sí. Perdón. ¿Pero es verdad o no? Es que sí. ¿A ti quién te eliminó, Ale? Mucho Team Cariñito tu terror, mucho Team Cariñito tu terror. El verdadero terror del Team Cariñito soy yo. ¡Mentira! ¡Mani! ¡Mani! ¡Mentira! ¡Ay, qué lindo! ¡Mentira! ¡Ay, hoy día sí me van a pegar bien duro en mi casa! Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor. No te sabes más. Mientras Ale Fuller corta cuidadosamente esa palta y Flavia Laos abre esa granadilla. Exacto. Para degustar la deliciosa granadilla que provee el gran chef Famosos. Yo les cuento, para darle de comer a su amiga. Yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, 10 minutos. Vamos, chicas, sí se puede. ¿Qué tal la granadilla? Bueno, exquisita. No, aquí tenemos los mejores productos, señores. ¿Y sal? ¿Le metes sal? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para qué? ¿Me dijiste sal? No, no, no. No, ya entraste en mi corazón. ¿Para qué vas a salir? Simplemente. Ah, qué buena respuesta. Por favor. Ya entraste a mi corazón. ¿Para qué vas a salir? Creo que estoy pensando seriamente que somos los más viejos acá. Ah, tiene razón. Sí. Eso sí. Experimentado, ¿no? Sí, me gusta más esa palabra. Me gusta más esa palabra. Me gusta más esa palabra. Ya. Ya. Mételo. No, 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 pero sabe. Hilo. Sabe. Hilo. ¿Qué? ¿Qué? Qué ordenado. Señores, el tiempo se acaba, quedan solo 5 minutos. ¡Vamos, apúrense, vamos! Ese es el más bonito. Sí, ese es más bonito. Ese es para el jurado. ¿Sabes qué falta? Limpiar. Yo también te quiero limpiar. No, 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 es que yo estoy. Ya me limpié para luego limpiar al maestro. Yo tengo que estar bien para que tú estés bien, ¿me entiendes? Está bien que la hayamos bajado la temperatura. Ay, Diosito, esto de venir a cocinar cuando ya estás en la tercera edad es una... Se cortó, ¿no? Ya, lo dejamos ahí. Ya. Limón nomás. Si la vida quiere que hagamos limón. Señores, ahora sí, esto se acaba. Quedan solo 3 minutos. Recuerden que tienen que presentar 6 pedazos y todavía hay estaciones donde no veo un solo pedazo. ¡Vamos! ¡Vamos, apúrense! Hazme quemar un poco. ¿Te quemaste? Sí, un poquito, pero... A ver. Vemos que Giovanna Valcárcel se ha quemado la mano, aparentemente le está dando trabajo al paramédico. Me he quemado un poquito, pero sí. Ahí... Y acá. Maestro, Timo Sabi. No, al final tengo que meterles. Muy bien, hijo. Señores, ahora. Vamos, quiche. ¿Me aguantas? No lo agarres de abajo, sino de. Vamos, quiche, lindísimo. Ale, le gusta vivir al límite. Tiene queratina. Amiga. ¡Oh, la adrenalina! Queratina, por favor, queratina. Pero tienen buena pinta, ¿eh? Sí, tienen buena pinta. Y huele bien. Definitivamente la presencia de los refuerzos ha elevado el juego culinario de nuestros queridos participantes. Nunca, mejor dicho. Sí. A ver. Uy. ¿Estás bien? A ver. Hay que dejar el queso. Dile que gratine. Presenta el queso. Que gratine. Vamos con la danza del quiche. El queso gratinado.
Vecino, me han dicho que ha llegado nueva gente a la vecindad. La amiga, verdad. Qué feo está el barrio, ¿ah? ¿Eh? Ay, no sé, a mí me han dicho que cada una tiene una famita. Hay una mucho que parece que es soborra, no sé, mucha porque piraña. Para gritando destapa, destapa. Destapa, ah. Sí. Y el otro el señor es de que se cree joven, el Matías. ¿Cuántos años tiene? No sé, pero yo le escuché como 800. Cantando. Si eres joven aún. Y las otras dos niñas, ¿cómo se llama? Las quinceañeras. Las quinceañeras, ¿no? Señores, 1:60. Vamos, apúrense, vamos. Flavio Laos, ¿qué haces acá? Estás teniendo que emplatar. Sí, estoy buscando un soplete. ¿Qué estás haciendo? Un soplete, estoy buscando. ¿Por qué Ale Fuller ha venido para apoyarte, no para hacer todo el trabajo? No, sí, tienes razón, pero... Javi, ¿era el boleto completo? No, eso... Claro, como sea, no importa a qué costo, consigues un soplete. Ah, por el soplete. Está increíble. ¿Sí? ¿No lo vas a meter al horno? No. Va, exactamente. Yeah. Voy a preguntar por qué todavía no ha salido la quiche y es la única estación en la que todavía no están emplatando. Ya, ahí va. ¿Qué ahí es va. Esto? Palta con una ensalada. ¿Dónde está? Vamos a mover todo para acá. Para acá, para que lo ponga centro. Ah, no se ve tan mal. Ahí está. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha acabado y 6 porciones de quiche ustedes ya deberían de haber presentado. Y si no lo han hecho, les quedan 10 segundos. Va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Lo lograron. De verdad que la presencia de nuestros refuerzos, tal y como estábamos comentando con nuestros jurados, han elevado el juego culinario, como diría el maestro Bocchio, de nuestros participantes. No sé qué han hecho, pero al menos no huele a quemado y parece que eso está rico, y eso no es poca cosa. Bien, señores, momento de llevar esas obras de arte culinario a nuestro restaurante. Buena suerte a todos.